Japanistic, compartiendo Japón contigo. 一緒に日本を体験しよう。 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leo y esto es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Espero que todos estén bien. Bueno, hoy quiero hablar sobre la vida en Tokio. Tokio es una de las ciudades más importantes en el mundo y tiene renombre por ser una ciudad con un estilo de vida bastante rápido, acelerado. A finales de este año cumpliré ya 2 años viviendo en Tokio y es mi primera vez viviendo en una ciudad tan grande y tan poblada como lo es Tokio. En mi experiencia personal puedo decir que sí, esta ciudad tiene un ritmo de vida bastante acelerado. Se levanta uno temprano para ir al trabajo. En mi caso tengo que tomar 3 trenes para ir al trabajo y tengo que estar corriendo en las estaciones de tren para no perder mis conexiones. Y esa es la rutina de todos los días. En uno de los videos del canal pude captar ese ritmo de vida que muchos de los que vivimos en Tokio tenemos. Dejaré el enlace a ese video abajo en la descripción de este video si no lo han visto y gustan verlo. Bueno, vivir en Tokio es pasar buen tiempo de tu día en el tren y en las estaciones de tren. En las estaciones de tren más que nada es donde uno puede sentir y ver cómo la gente siempre anda deprisa y ocupada. Es común que entre la gente se choquen hombros, se pisan los zapatos, pero la gente usualmente no voltea a disculparse o a enojarse porque se pierde tiempo. Y estarse disculpando con cada persona con la que se tropieza, bueno, es perder tiempo que mucha gente en Tokio no tiene. Tokio tiene una energía que no se puede explicar, pero que se siente en sus calles, en su gente. Ver tanta gente congregada en lugares tan reducidos hace que esa energía se intensifique todavía más. Tokio es un lugar bastante activo y al ver a gente tan activa lo hace a uno también activo, ponerse al corriente. Vivir en Tokio no es barato, hay gastos aquí y ahí que se van acumulando, pero hay formas de ahorrarse dinero sabiendo dónde comprar comida y buscando las ofertas y sabiendo dónde comprar lo que se necesita también. Pero hay que tener cuidado cómo se gasta el dinero en Tokio. Adaptarse a vivir en Tokio no creo que sea muy difícil para muchos por el hecho de que es una metrópolis y la ciudad con la mayor concentración de extranjeros en Japón. Las costumbres japonesas, aunque se preservan, no son tan fuertes entre la gente en Tokio y creo que esto se refleja en la ciudad misma. Desde que empecé a vivir en Tokio me hice más consciente de la forma de vestir, ya lo he platicado anteriormente. La gente anda bien vestida en Tokio, a la última moda, con cortes de cabello de salón. Y bueno, yo veo gente bastante guapa en Tokio, tanto hombres como mujeres. Y es por el cuidado personal que se dan a ellos mismos y la forma de vestir. Así que vivir en Tokio, en mi parecer, lo hace uno más consciente en la manera de vestir, corte de cabello, etc. Bueno, en cuanto al estilo de vida en Tokio, es fascinante. Se puede ir uno a lugares como Shibuya, o Ikebukuro, Shinjuku, Ginza, Omotesando, por nombrar algunos lugares. Y se pueden encontrar bares, izakayas, restaurantes, que los hay en variedad. La comida es deliciosa, se puede pagar un precio fijo. Por 1 hora o 2 se puede beber todo lo que uno quiera y ponerse hasta atrás. De verdad que uno se la puede pasar increíble en Tokio por las noches explorando la ciudad. Se trabaja duro en Tokio y a veces el ritmo de vida suele ser algo pesado. Y es caro vivir aquí, pero se vive al máximo. Y aunque al principio Tokio no era la ciudad en Japón donde yo deseaba vivir, me encanta el ritmo y el estilo de vida de esta ciudad. La verdad que el ritmo tan rápido y acelerado esta ciudad lo hace a uno ponerse las pilas también y bueno, disfrutar lo que uno hace y echarle ganas a lo que uno se dedica. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Leo y esto es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Cuídense y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye.